Buenos días, ahora vamos a tener la siguiente ponencia, la va a realizar Ana Castro y la ponencia se llama Enfermedades del hombre común y enfermedades del discípulo, distintas causas de las enfermedades, el dolor y el plan de Dios. Ana, cuando quieras. Buenos días de nuevo. Yo quisiera hacer un preámbulo, puesto que ya estamos en el final del encuentro, de que todos nos escuchamos aquí en el propio encuentro, pero también nos escuchamos en nuestros corrillos personales una vez que hemos salido. Y yo creo que enseñan tanto el propio encuentro, la propia reunión, como los corrillos que formamos fuera de la reunión. Porque ahí están las manifestaciones que a lo mejor no hemos sido capaces de aportar aquí, o no hemos podido por el respeto que tenemos que tener hacia no ocupar demasiado tiempo y dejárselo a otro compañero. Entonces, yo quisiera hacer observar que los que estamos en el camino espiritual, o queremos estar en el camino espiritual, lo primero que debe funcionar en nosotros es nuestra conciencia. Nuestra conciencia, en el nivel que esté, la debemos manifestar. ¿Qué ocurre? Que en un grupo, y creo que también de forma privada, debemos manifestarla con absoluto respeto para no herir a nadie. Pero nuestra conciencia siempre debe ser, porque si estamos oyendo algo que nosotros consideramos sea más verdad o sea menos verdad, que aquello no es correcto con arreglo a lo que es la sabiduría eterna, a lo que nosotros hemos asimilado de la sabiduría eterna y entendemos como verdad, nuestra conciencia ahí no debe guardar silencio. Debe manifestarse no para ir en contra de nadie, sino para aportar un rayo de luz y que los distintos rayos de luz hagan que la luz se haga en cada uno de nosotros. La determinación indiscutiblemente es nuestra. Nadie podemos ni debemos decir tú tienes que hacer esto. Pero sí que debemos, porque claro, ante cualquier hecho de la vida, nosotros decimos, esto es así, y en el momento que pensamos que aquello es así, estamos muy seguros. Pero esa seguridad, ¿de dónde viene? De la personalidad o del alma. Ahí tenemos que pensar, ¿cómo sé yo que viene del alma? Pues yo sé que viene del alma si estoy ignorando mis apetencias. ¿Qué me dice mi cuerpo? Que yo me esté muy cómoda. Que yo, si lo que quiero es irme al teatro, pues que yo me vaya al teatro, porque tengo derecho. Que si lo que me apetece es irme a un restaurante a estar con unos amigos, tomándome unas copas, pues que me vaya con esos amigos y me tome esas copas y me distraigo, porque es que yo me tengo que evadir. Mis deseos que me dicen, oye, pues que me atrae una persona y yo con quien quiero estar es con esa persona. Me atrae porque es muy simpática, porque es muy guapa, porque es muy inteligente, porque me hace agradable el tiempo, etc. O sea que no excluimos ningún motivo que sea negativo, sino cosas normales y corrientes. Pero yo indiscutiblemente estoy atendiendo a mis deseos, a mis emociones. Cuando a mí me están haciendo pensar de que esto que yo hago y de lo que estoy tan seguro está próximo a la verdad, porque verdad absoluta no la tenemos nadie absolutamente, nadie. Entonces, pensar, yo esto que estoy haciendo, esto que estoy pensando, ¿es correcto o no es correcto? No es para criticarme, es para que si yo quiero estar en la línea del camino espiritual, yo debo estar examinándome. No me tiene que examinar nadie, me tengo que examinar yo. Cuando nos molestamos porque alguien diga algo que es contrario a nuestras ideas, ¿por qué nos molestamos? El alma nunca se molesta. El alma está serena, porque el alma es luz. Es luz y amor. Luego quien se está molestando es nuestra personalidad. Nosotros, eso no quiere decir que yo diga, oye, yo voy a decir todo lo que me apetezca y todo lo que me venga en gana, porque el que se moleste peor para él porque es su personalidad. No. Vamos a tener cuidado. Yo tengo que hablar, debo de hablar desde el alma. Y el alma no quiere ofender a nadie. Con lo cual debo de aceptar el nivel de cada uno. Y yo no me tengo que situar ni por arriba, ni por abajo, ni por en medio. Yo tengo mi nivel, igual que cada uno tiene el suyo. Pero esos distintos niveles en un grupo aportan muchísimo. No es decir, oye, aquí todos somos discípulos. Yo no sé lo que somos. Como mínimo, nuestra conciencia ha despertado. Como mínimo. Y queremos llevar un camino de acuerdo con la ley divina. Y esa ley divina a mí me dice cosas. Y si yo no sé la ley divina, quiere decir que yo debo ocuparme de aprender las leyes divinas. Porque algunos dicen, bueno, ¿y cuáles son las leyes divinas? Ahí está tu trabajo. Indiscutiblemente, en un grupo estamos para ayudarnos y para decir, oye, ¿tú qué deseas saber? Dices que efectivamente quieres caminar dentro del sendero espiritual, etc. Pero no conozco las leyes divinas. Si yo las conozco, si yo las tengo a disposición, yo te las paso. Ese es nuestro servicio. Que tenemos dudas, que tenemos opiniones más o menos diferentes. Nosotros, por ejemplo, los de Córdoba y en el grupo al que yo pertenecía antes, que ahora ya no pertenezco, pero al cual le estoy agradecida. ¿Por qué? Porque a mí ahí, al igual que con mi religión católica, se me despertaron muchas dudas. Yo decía, esto no, esto le falta consistencia. En mi religión católica yo decía, a esto le falta consistencia, base, fundamento, ligazón. Y yo, eso después, en la medida que he ido pasando por sitios que a todos les tengo que agradecer, cuando tú buscas la verdad, tu propia conciencia te está diciendo, aquí falta algo. Y ese algo que falta, lo tengo que buscar, donde corresponda. Respeto a todas las religiones, a todas las ideologías, a todos los niveles de conciencia, pero respeto a mí mismo, porque el camino es nuestro, el camino no nos lo hace nadie. Por mucho que nos ayudemos, por mucho que nos orientemos, porque hablando por ejemplo de la Escuela Arcana, donde muchos de los que estamos aquí hemos pertenecido o pertenecemos, porque parece ser, según me dijo un día Maricarmen, que yo eso no era consciente, que pasa como con los curas, que dicen que, ¿cómo se llama?, que el sacerdote siempre imprime carácter, ¿no? Siempre es sacerdote. Bueno, eso es, que eso, pues ya somos de la Escuela Arcana. Bueno, pues el hecho de pertenecer a un sitio, de buscar un sitio en el que ya nos sintamos arraigados, que aquello realmente nos convence, que no nos ofrece duda, y no nos ofrece duda precisamente porque la verdadera escuela, el verdadero maestro, no nos impone absolutamente nada. Nos da orientaciones, a las 9:30. El verdadero maestro no impone, el verdadero maestro y la verdadera escuela que no nos vende nada, que nos quiere ayudar a mostrarnos el camino, simplemente nos orienta. Y los que hemos actuado, hemos estado como secretarios, sabemos que no tenemos que decir a nadie, no, eso no es así, no. Tenemos que dejar que esa persona se exprese, crea eso que esa persona cree, lo que ha captado, y le damos orientaciones para decir, hemos pensado tal o cual cosa, ¿te has dado cuenta de tal detalle? ¿Podríamos pensar esta otra cosa? No le dices que eso es lo que tú dices, no, tú dices, vamos a tomar conciencia de los diferentes caminos que tenemos ahí que conjugar para llegar a algo más cierto. El camino indiscutiblemente es difícil, porque esto que estamos diciendo con palabras, llevarlo a la práctica, pues tiene unos requisitos, una exigencia. No todo el mundo está dispuesto a practicarla, o no todo el mundo está en condiciones de poderlas asumir, porque yo considero que yo me inscribí, y no quiero hablar y no repito el nombre, cuando vi que mis circunstancias familiares me lo permitían, porque yo las que tenía anteriormente no me lo hubieran permitido, y entonces pues yo tenía que respetar esa situación que la vida me había puesto por delante. Pero que indiscutiblemente, como autodidacta, como estudiante de una escuela, desde el momento que pisamos el sendero espiritual es una responsabilidad importante. Una responsabilidad porque cada cosa que aprendemos, que no le podemos imponer a nadie, con lo cual tenemos que reprimirnos, que no le podemos imponer a nadie, pero que debemos transmitirla con nuestro testimonio, con nuestra buena voluntad, etc. Eso es un ejercicio de conciencia. Y lo que damos, recibimos. Al final, las conclusiones son nuestras. No podemos decir, es que a mí me dijo no sé quién. No, a ti te dijo no sé quién y tú te has quedado muy cómodo pensando que el trabajo te lo ha hecho otro y que yo me fío. No es que me fíe o no me fíe por confianza o desconfianza, no. Es que yo tengo que construir mi propio camino. Y saber que el verdadero esoterismo no nos dice A, B, C y D y este es el abecedario. No. El verdadero esoterismo nos dice las cosas entre líneas que nosotros, a medida que vamos avanzando, vamos a descifrar. No es que yo tengo una licenciatura en no sé qué, o muchas licenciaturas, y tengo muchos idiomas, y yo eso me lo leo y me lo quedo en un segundo. No. Es hacer mi propia vida, hacer mi propio sendero, construirme como ser espiritual que soy. Y entonces podrán venir muchos autollamados maestros que nos cuenten mil cosas. Y nos dicen, esos pseudomaestros, nos dicen cosas muy atractivas, Nos dicen que todo es fantástico, que yo soy el amor-sabiduría, que yo me apoyo en el amor-sabiduría, que yo he estado estudiando en la Escuela Arcana, cuando no terminaron ni el primer curso. Lo digo consciente de lo que estoy diciendo, porque lo he visto. Y me da no sé qué no poder decir, eso es mentira, porque no debo decirlo. Porque cada uno debe saber descubrir la verdad. Y si esa verdad me está rascando y me está arañando en mis entrañas, pues me aguanto. pero esa es que yo quiero descubrir la verdad. Entonces, cuando nosotros vemos que hay personas que se crean grupos, que hablan y se crean poemas, y mezclan y dicen, fulanito, ponen en la abreviatura y dicen, en Escorpio. Pero ¿qué me estás diciendo? Sí, me estás hablando de tus amores personales, de tus caricias, me estás colocando la imagen de tu amada en la foto, besándonos. Pero ¿esto qué es, Dios mío? Lo estoy diciendo esto porque me parece un preámbulo necesario, porque es que lo estamos viendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como halagan a nuestra personalidad, y a nuestra personalidad le encanta engañarse. Dice, mira qué bien, yo vivo mis amores, yo dejo a mi pareja enferma, con la mujer, la pobrecita, que no tiene donde caerse muerta, es un caso real, por eso lo digo y no digo nombre, y no tiene la pobre ni para comer, dejo a mis hijos con problemas, y ahora presumo de esta estupenda pareja que tengo, porque esto es el amor del alma. Pero bueno, ¿cómo nos podemos engañar hasta ese extremo? Y lo hay, Bueno, ayer parece ser que yo pude decir aquí algunas cosas que pudieran como herir la sensibilidad de cualquiera, en fin, da igual. Yo quiero decir que que aprendamos a que cuando alguien habla desde la conciencia, y eso se nota porque una pregunta impersonal es desde la conciencia, es simplemente decir, oye, vamos a aclarar este tema, vamos a plantearnos los pros y los contras de este tema que venimos practicando, que está en el ambiente, que se va extendiendo, vamos a ver hasta qué punto está de acuerdo con las leyes divinas, porque las leyes divinas son nuestra ley, seamos conscientes o no lo seamos. Bueno, actuamos como alma. Y intento exponer la ponencia, que no me la he leído. Pero bueno, me ayudáis, si en algo me patino, pues apuntáis ahí y rectificamos. Estamos hablando de las enfermedades del hombre común y de las enfermedades del discípulo. Entonces, voy a leer unas palabras, un texto que me pareció fantástico. Yo a mí todo lo que me parece bueno, me lo quedo. Y luego lo transmito. Entonces yo leí unas palabras, Max Heindel, sabéis todos, que fue un esotérico, perdón, primero un místico y después un ocultista fantástico, con unas enseñanzas profundísimas. Entonces yo leí este pequeño texto, os digo, yo las ponencias las voy a colgar luego en el blog y las distribuyo por los grupos nuestros y por otros grupos, pero me he traído unas pocas también para los que quieran cogerlas. Entonces, pero quiero decir, por si no queréis copiar el texto este que voy a leer ahora mismo. Dice, la enfermedad es realmente fuego. El fuego invisible, que es el Padre, tratando de desintegrar las cristalizaciones que se han ido formando en el cuerpo. Reconocemos fácilmente que la fiebre puede ser un fuego. Pero la verdad es que los tumores, los cánceres y todas las demás enfermedades son también efectos de ese fuego invisible que trata de purificar el sistema y libertarlo de las condiciones que hemos creado al violar las leyes de la naturaleza. A mí me parece que esta definición encierra todo. ¿Por qué rehuimos de las enfermedades? Es el fuego divino que viene a nosotros para eliminar esas cristalizaciones que nos hemos creado con nuestros deseos, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestro egoísmo, etcétera, que está tan arraigado en nosotros, que no deja que nuestro ser aflore, se manifieste. Entonces yo me pregunto, y esto lo dejo exclusivamente como una pregunta, ¿por qué nos empeñamos en quitarnos las enfermedades? O sea, paliarlas, porque tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir sirviendo, pero no podemos olvidar que la enfermedad en sí misma tiene un fin fundamental: limpiarnos, eliminar esas cristalizaciones, desnudarnos y quedarnos en nuestra esencia y hacer que esa esencia crezca. Mientras tanto, nos llegan esas enfermedades, cada uno en el nivel que se encuentre, para purificar todas esas partes que tenemos pendientes de purificar. ¿Por qué nos creamos tantos problemas? Vamos a exponernos a esos remedios, porque además, si en la era de Acuario, los que pasen, digo pasen en impersonal, porque no sabemos los que pasarán. Yo entiendo que decir la era de Acuario, que todo el mundo se acoge a la era de Acuario, como si fuera el Edén, que allí vamos a estar en la mismísima gloria. A la era de Acuario pasará quien alcance el nivel de conciencia necesario. Y si no lo hemos alcanzado,